Tres de los cinco goles que le marcó Unión La Calera en la goleada de proporciones que le propinó a San Marcos de Arica fueron marcados mediante golpes de cabeza. Los otros dos fueron producto de errores garrafales e increíbles en la retaguardia ariqueña. Incluso el tanteador pudo haber sido mucho mayor en favor de los forasteros, pero el golero Jorge Manduca logró conjurar dos o tres ocasiones claras de anotar de los caleranos. Abrió la cuenta Joel Stay a los 35 minutos del primer tiempo, al aprovechar una descoordinación de la defensa ariqueña y con fuerte golpe de cabeza derrotó el pórtico rival, dejando su equipo 1-0 arriba en el marcador. A los 43 minutos, tras un tiro libre y aprovechando que los jugadores ariqueños se quedaron paralizados, Karim Tapia enfrentó sin marca a Manduca y con potente lanzamiento alto lo derrotó inapelablemente, quedando los visitantes en ganancia por 2-0. En el segundo tiempo, a los 3 minutos, nuevamente Joel Stay aprovechó otro descuido en la saga ariqueña y ante una vacilación del golero Manduca con sus defensas, golpeó el balón con la cabeza para anidarlo en el fondo de las mallas, quedando La Calera arriba en la cuenta por 3-0. A los 20 minutos, el tanteador se alargó a 4 para los caleranos, luego que Robin Melo corriera en busca del balón y enviara centro medido, que aprovechó Ariel Pereira porque los defensas se quedaron estáticos y con un cabezazo derrotó una vez más a Jorge Manduca. Finalmente, a los 28 minutos, Joel Stay aprovechó un regalo de la retaguardia local, que en la última línea perdió el balón Nelson Arriaza y con pase atrás destapado, sin marca, y Jorge Manduca fuera de lugar, el ariete cementero echó el balón en el pórtico rival. Otra incidencia a establecer.